Eta berrogeita hamairu urtean, beran zemiek esanuan, inoz eskola berbarik egin, ez bombardearenik, ez gerra zibilerenik. Inoz bez, bilurre egin golako. Eta gu bat urte askotan, zelan, ba, genenko bombardeoan garien, egik itxi ise esan zala, ez da. Eta Angel Viñas, eta Xabier Irujo, eta beste asko, lan asko egin dugu, eta ja, ba, uten dugu kalera, ba, benetan zer gertatu zan, ez da. Jo esta mañana, sabiendo que venía aquí con Xabier Irujo y Ángel Viñas, estaba recordando que el 26 de abril de este año, el aniversario del bombardeo de Guernica, sobre las 11:30 de la mañana, hicimos un pequeño homenaje a George Stead, corresponsal de The Times, y decía que cada año exaltábamos el ejemplo de ese periodista que con valentía y objetividad dio a conocer la tragedia que sufrió Guernica. Y que cada año deberíamos estar allí, en ese sitio, en ese homenaje, con más periodistas que hacen esta labor tan importante para la sociedad. Que el periodismo tiene su gran valor cuando se ejerce con objetividad, con el compromiso social de ser orientadores y formadores de opinión pública, y cuando tiene el valor de ejercer su compromiso con la verdad, un periodismo independiente de intereses económicos, de intereses políticos, un periodismo sin tendencias, un periodismo que registre la realidad y la dé a conocer como verdaderamente es, con hechos concretos y reales que hace falta ese periodismo realmente. Pues hoy aquí os he sentado en esta mesa, estamos aquí con dos historiadores, Xabier Irujo y Ángel Viñas, grandes investigadores, que en sus trabajos registran la realidad de los hechos sin tendencias y el único interés, y con el único interés, de dar a conocer la verdad. Mi más sincero agradecimiento, estuvimos ayer conversando, hablando de cosas que ellos han investigado y sinceramente yo creo que son dos hombres que merecen toda la confianza. Es que ricasco. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel del Arco y yo también tengo la suerte de ser historiador. Digo la suerte porque me dedico a estudiar el pasado y toda su importancia, y también ser editor de este libro. Desde luego para mí es un placer, como andaluz, estar aquí en Euskadi, especialmente presentando el libro de Herbert Southworth, La destrucción de Guernica, y estar aquí con dos grandes historiadores especialistas en la historia del bombardeo de Guernica, como el profesor Ángel Viña, el profesor Xabier Irujo. Desde luego, agradecerle a ustedes que estén aquí presentes, desde luego al Ayuntamiento que ha organizado el acto, al Museo de la Paz también, por supuesto, y al propio Xabier Irujo, alma mater, que recogiendo todo a todas las personas que han colaborado, que estemos aquí. Desde luego, mi papel debería consistir en intentar explicar por qué una editorial andaluza de Granada está interesada en la publicación de este libro y lo lleva a cabo, si me permiten, con las mejores intenciones posibles. Editorial Comares empezó en el año 83, hace ya más de 25 años su andanza, y recientemente, en los últimos años, ha mostrado una gran preocupación por las humanidades, por la historia, sobre todo entendiendo la historia y todo lo que es el pasado como un artefacto útil para conocer el presente y desde luego cambiar el futuro. Es por eso que este libro desde luego encaja perfectamente en todo nuestro sentido. Yo tengo la suerte de ser el director de esta colección de historia
Y desde un principio hablé con el profesor Viña y le sugerí la idea de algún libro clásico que estuviese catalogado, que fuese completamente necesario, sobre la guerra civil y sobre el pasado más reciente. Él me sugirió varios, pero desde luego el número uno me dijo que era este que estamos presentando hoy, el Guernica de Southwold, el Guernica de Southwold. Desde luego, desde un principio nos lanzamos a la publicación, y a pesar de las dificultades económicas de un libro tan extenso y, bueno, tapadura, solapa, otra serie de cuestiones, todos creo que tengo que admitir que desinteresadamente pusimos de nuestro lado, especialmente el profesor Ángel Viña, para hacer un fantástico estudio preliminar, también un epílogo, incluso una revisión del propio texto originario. Paradojas de la vida, finalmente dimos con la heredera de los derechos de Ruedo Ibérico, que fue la editorial que editó en principio esta obra, en el exilio en París, y desgraciadamente después de la transición no había sido editada, digo, sobre todo ya a partir de los años 80. Por lo tanto, era algo que era necesario rescatar, sobre todo con una nueva vida, gracias al estudio del profesor Viña. Yo creo que esta obra tiene algo muy peculiar, y es la unión, la colaboración, desde luego, la obra del profesor Herbert Southwold. Yo la conocí desde hace tiempo como historiador, que también me dedico a la guerra civil, pero yo creo que también es muy importante, y yo creo que no es nada casual, que el profesor Viña haga el estudio preliminar y también tengamos la suerte de tenerlo aquí para hablar hoy, porque creo que son dos historiadores, en este sentido, que ya pueden considerarse a grandes rasgos, hoy sí, grandes rasgos clásicos en nuestra historiografía, pero sobre todo que han dedicado su vida y su pasión por la historia por intentar encontrar la verdad, o mejor dicho, desentrañar las mentiras del poder. Y esto es uno de los instrumentos más importantes, de los deberes más importantes que tiene un historiador. Y creo que en este caso tenemos la suerte de estar ante una obra y ante dos autores que desde luego consiguen eso. Pero bueno, lo principal es, ¿por qué una editorial granadina edita un libro sobre el bombardeo de Guernica? Pues desde luego hay muchísimos motivos, muchísimas razones, y desde luego tampoco les quiero aburrir aquí. No es nada casual que estemos en una antigua fábrica de armas y que se haya convertido en una, digamos, fábrica de cultura, ¿verdad? Yo creo que este libro puede ser algo parecido. Una destrucción, una ceniza que finalmente acaban aportando cosas para el futuro y aprendizajes para el futuro. Este libro cumple una función fundamental, y es deshacer los mitos que el poder ha construido durante mucho tiempo. Y en eso el profesor Viña nos relatará ahora todo lo que dijo la dictadura franquista de toda la tragedia que sucedió en Guernica. Pero sobre todo, el bombardeo de Guernica es, bajo mi punto de vista, algo local que se convierte ya en universal. Porque la tragedia de los habitantes de Guernica y de todos los que murieron en Guernica y de todos los vascos acabó siendo la tragedia de todos nosotros. Y todo lo que sucedió entonces ha terminado siendo un ejemplo de lo que no tiene que suceder, y desgraciadamente sigue sucediendo en otros lugares del mundo. Hoy tenía la suerte de visitar el Museo de la Paz de Guernica, y había una frase que me ha llamado muchísimo la atención: la idea de recordar para reconciliar. Desde luego esto es cierto, pero bajo mi punto de vista podríamos añadir otra, que desde luego hay que saber para aprender y también para cambiar. Muchísimas gracias, y desde luego es un honor para mí estar aquí con ustedes y con estos insignes historiadores. Muchas gracias.